Hola, Ramónicos del Mundo, les saluda su amigo Bucéfalo, aquí reseñando nuestra aventura gozadora en Cerveza México Guadalajara 2022. Vía Jet Supersónico nos lanzamos con los gozadores a la mexicana y claro, les advertimos, entre otras cosas, que uno de los retos de estas expos cerveceras es aguantar la tentación y administrar el espacio para poder probar la mayor cantidad de caldos posibles para pim, pam, pum, pam, pum. Y a pesar de que les advertimos del power de las chelas artesanales, no estamos seguros de que nos hayan creído o nos hayan hecho caso. Afortunadamente, regresamos sanos y salvos y podemos compartir con ustedes cómo nos fue. Buena comida, buena bebida y a gozar. El acceso a la expo fue muy rápido, no estaba para nada complicada la ruta, así que fácilmente llegamos a la expo Guadalajara con Juan Carlos y Fernando, listos para abrir esta expedición como debe ser. Hola, buenas tardes mis queridos amigos de Los Gozadores. Estamos aquí en la expo Guadalajara, en esta ocasión es el tema de la cerveza y promete mucho porque van a haber varios productores de cerveza muy reconocidos a nivel nacional. Así es, mi querido Fer. Yo creo que esta feria ya tiene algunos años que está haciendo y promete muchísimo. Vamos a gozarla, vamos a probar algo que se llama cerveza, que nos encanta. Sí, que la verdad es un poco desconocido para nosotros. Se pueden comprar boletos por internet o ahí mismo en el centro de convenciones, pero lo ideal es que lo hagas con anticipación para que te hagas acreedor a un vaso de cristal conmemorativo del evento y los puedas usar para las muestras gratis o para pedidos de caldos cerveceros. Lo mejor de Cerveza México es la posibilidad de probar caldos de diferentes productores, los mejores de México, reunidos en un solo lado y sin necesidad de pedir por internet a cada uno o visitar sus barras. Quise comenzar con los amigos de Monstruo de Agua, unos productores de Texcoco que se especializan en la integración de productos regionales en sus cervezas. Y qué mejor forma de empezar el recorrido que probando una blanca de maguey de Monstruo de Agua. Nuestros compañeros se aventaron una de Cervecería Ricaba, marca que conocí allí y que a mis amigos les gustó tanto que regresaron por más. Es la primera vez que en Guadalajara se lleva a cabo esta Expo Cerveza México. Nosotros ya conocíamos la que se hace en la Ciudad de México y aunque esta es más pequeña, no le pide nada en ambiente y variedad a la chilanga. Estaban los amigos de Diosa Blanca, de Cerveza Fortuna, Morenos Beer, Principia, y claro que si estábamos ahí, pues íbamos a probar todas las chelas que nos parecieran interesantes. Por supuesto, cuando las gentes nos reconocían, empezaban a pedir autógrafos y fotos y nosotros con gusto complacimos a la audiencia buena onda de Sesiones Ramónicas en Cerveza México. Ah, y se acuerdan que les dije que les había advertido en el avión a mis amigos sobre el power de la chela artesanal. Tres horitos después,